¿Cómo están, amigos? Saluda Maxi Collector trayéndoles una nueva video review y en esta ocasión vamos a revisar a G.I. Joe Segment 6 Storm Shadow. Esta fue la primera versión que salió de Storm Shadow dentro de la serie Segment 6 y está muy buena. En realidad está con madre la figura. Vamos a hacer un lado el accesorio. Y ahí disculpen un poco el pantalón que está un poco sucio porque no lo he lavado en mucho tiempo. Pero bueno, entonces este es el Storm Shadow. Como puedes ver, está totalmente con madre. Está totalmente articulado y pues tiene por ahí muchos detalles chinos. O sea, muchos detalles que están bien chidos, ¿no? Entonces, trae este pantalón por ahí, se le puede quitar. Y digo, si se te llega a perder el pantalón o si te desmadre totalmente, como quieras, se ve bien la figura sin el pantalón. O sea, no hay mucho pedo si se te pierde o la chingada, ¿no? Entonces vamos a volver a poner el pantalón. No, algo que no me gusta de mi figura es que ya empezó a hacerse amarillenta, chingada. No tiene ni 10 años este pedo y ya está amarillento, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como que ya no, de lo bueno a lo malo, si alguna figura, si hace amarillo o blanco, como que ya lo puedes pintar de blanco. Entonces no hay mucho pedo. Pero bueno, vamos a hablar de Storm Shadow. Podemos ver ahí la cara de Storm Shadow. Tiene unos ojos por ahí de que no ha tenido una vida pues muy sencilla que digamos. Y platicamos en mi anterior review de los Segment 6 que tienen hasta la madre puntos de articulación. Lo vamos a cortar rápidamente nomás para que veas. Tiene bullion en la cabeza, tiene uno, tiene un crotch joint, son dos, tres con la cintura, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 puntos de articulación. Digo, está bastante articulada la figura. De hecho, hablábamos de que en su momento, cuando salieron las Sigma 6, eran de las figuras mejores articuladas. Estaban con madre. Y solamente en aquel entonces las figuras de Marvel Legends estaban más articuladas que estos güeyes, ¿no? Entonces vamos a... No tengo mucho tiempo y hay que revisar todos los pinches accesorios con los que viene este cabrón porque viene con un chingo. Primero que nada viene con un stand oriental o algo así para sus dos espadas. Bastante chingón. Este pedo por sí solo se ve con madre. Ahí podemos ver que el Storm Shadow carga dos espadas. Una de un tamaño más corto. Y tiene el espadón loco este que está con madre. Ya se medio me despintó por ahí con los años. Pero bueno, nada que el pinche Sharpie metálico no pueda arreglar. Entonces, esta espada va en la parte de atrás de Storm Shadow. Pero bueno, vamos a seguir hablando de sus accesorios. Viene con un par de size. Por si se quiere agarrar chingazos con Rafael. Los size están chidos. Son de buen tamaño. Pero, aunque eso de buen tamaño se me hace que están un poquito desproporcionados para la figura, porque están muy enormes. Si puedes ver, están más grandes que el torso de todo Storm Shadow. Entonces los vamos a volver a poner atrás. No me gusta mucho que traiga los eyes. Me gusta que los traiga en la parte de atrás, pero no me agradan demasiado. Porque, no sé, están muy grandes. Entonces vamos a poner Storm Shadow ahí y a seguir hablando de sus accesorios que son un putazo. Bueno, primero que nada. Trae esta madre para, si así lo deseas, ¿verdad? Hacer una pinche... Una pendejada tipo Dark Maul. Pero es ridículo este pedo. Mira, ni siquiera sale, mira. Un pinche tren. Después de 15 minutos ya... Y no me pasa este pedo. No sé, no me gusta mucho este accesorio. Pero pues ahí lo trae, ¿no? Entonces vamos a volver a poner esto aquí. Y vamos a guardar la espada. Bueno, trae unos chacos con unas navajas por ahí plegables. Los chacos, si los puede agarrar bien, güey. Vamos a ponérselos en la mano. Más para ver de qué se tratan los pinches chacos. De hecho, el agarre que tiene está muy fuerte y no me está dejando entrar. Entonces, por ahí está el chaco. Y lo podemos poner ahí
en posición de guardia, ¿no? O algo así con el Chaco. Pero bueno, como puedes ver, sí, sí lo puede tomar muy bien. Entonces, disculpen, trae unos Chacos. ¿Qué más trae este güey? Trae un equipo para escalar. Medio ridículo, la verdad. Puedo ver, estos mares van en los pies. Con eso dizque para que escale. Y estos van en las manos. No, a intentarlo poner, casi no. No me gusta mucho este accesorio, la verdad. Se me hace que está medio ridículo. Y no sé, no me agrada. Entonces, disculpen, se me pasó otro accesorio que venía con este güey, que no tengo aquí en la caja, pero tengo aquí a la mano. Aquí está. Bueno, entonces se ponen las madres esas por ahí. Luego le pones en las manos otro accesorio ninja por ahí para escalar. El color metálico que viene en estas madres me agrada, ¿eh? De hecho es plástico directo, no está ni pintado, pero tiene muy buen color. Entonces, vamos a poner eso ahí. Y esto es para que dizque escale el cabrón por ahí. Que se pesque y luego use estas madres para escalar y... No, me gusta esta pendejada. El chile no. No me agrada. Entonces vamos a dejarlos ahí. Tiene por ahí este pequeño ancla ahí para que lo tire. Y ya ven que los ninjas cargaban con estas pendejadas para poder escalar y la chingada. Esta cosa está buena. Viene con un hilo bastante largo que me da mucha hueva desenredar. Pero pues también es un accesorio que trae ahí, ¿no? Vamos a quitar estas pinches patas ridículas. Y vamos a seguir hablando de la figura. Entonces, disculpen, en la parte de atrás le puedes poner el espadón a este loco. Para que se complemente por ahí el look y se vea totalmente con madre. Puedes ver, ya está armado hasta los dientes el pinche Storm Shadow. Y... Pues es la mamada, te digo que está muy articulado este güey. A ponerle una pose. Está totalmente articulado. Tiene muy buen tamaño. El scope que tiene también es muy bueno. Y pues la verdad, me gusta mucho este güey. Se ve con madre. Y es una muy buena adición para todos aquellos güeyes que sigan a los G.I. Joes o que, no sé, que se hayan clavado con lo de la película, con Storm Shadow y no traigan para unos Hot Toys como yo, porque Hot Toys es la mamada. O sea, está muy bueno Storm Shadow y el Snake Eyes de los Hot Toys, pero está bien caro el hijo de su chingada madre. Entonces vamos a hacer esto a un lado y vamos a traerse a su némesis, el pinche Snake Eyes. Vamos a ver cómo se ven juntos otra vez y... Se ven con madre. El chile. Si ya tienes Snake Eyes, tienes que comprar Storm Shadow. Hay varias versiones de Storm Shadow. Más al rato revisaremos otra que también tengo. Y les voy a hablar de un custom que me aventé por ahí. De hecho, este es uno de ellos. Luego les explico cómo lo logré. Pero pues está con madre. Se trata de Storm Shadow Sigma 6. De la primera oleada que salieron en el año por ahí de 2005. Entonces ya nada más falta si te recomiendo o no ir por este güey. Disculpen, la verdad está con madre este cabrón. Chécalo, la verdad no, está muy bueno, chécalo. Ahorita está medio caro porque ya pasaron muchos años. Pero pues es una opción barata por si quieres tener una versión de buen tamaño de Storm Shadow. Por si te clavaste con la pinche movie y no traes varo para un pinche Hot Toys. Entonces, pues te saludo Mexicolector, revisamos G.I. Joe Sigma 6 Storm Shadow. Cambio fuera.